Mi nombre es Sergio Méndez Alcántara, soy violinista profesional, músico de profesión, con experiencia en orquesta sinfónica, en dirección orquestal y en pedagogía musical. Es importante recalcar que en Trujillo se venía llevando una corriente muy motivadora, musical. Muchos jóvenes que estaban empeñados en dedicarse a la carrera musical, mucho talento destacando, muchas instituciones del medio que apoyaban la formación musical. Y de repente nos vino este tema de la pandemia que frenó todo de golpe, ¿no? Mi nombre es Angie Harumi Mendoza Hirata, tengo 21 años, soy violinista y estudiante de administración de la ciudad de Trujillo. En la libertad, la oportunidad laboral para artistas, desde mi punto de vista, ha sido reducida y estricta a un nivel muy profesional, lo que ha generado competitividad en la región. Sin embargo, jóvenes en proceso educativo y desarrollo, como yo y como muchos de mis compañeros, hemos sufrido de este proceso arduo de trabajo y de estudio para lograr mantener un puesto de forma independiente o de forma dependiente también, y muchas veces ha generado un vacío emocional en nosotros por no tener el apoyo o la oportunidad para desenvolvernos en alguna orquesta o en alguna organización artística. La pandemia ha generado que estas organizaciones cierren, cesen sus actividades, muchos núcleos musicales, ONGs, instituciones que promovían la cultura y el desarrollo para adolescentes y jóvenes, ya no vienen ejecutando sus actividades con normalidad. Y esto ha generado también en los jóvenes, en nuestra generación, un cierto desequilibrio emocional. Debido a eso, gracias también a la pandemia, muchos otros proyectos han surgido, han nacido, y muchos artistas se han reinventado para hacer prevalecer el arte, la música, la cultura en la región y en el país. Mi nombre es Angie Lisbeth Ibáñez Alberca, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de música especializada en violín en el Conservatorio Carlos Valderrama. Mi nombre es Enrique Luis Mariño Oroni, tengo 17 años y me desempeño como violista. Bien, bueno, desde mi perspectiva he debido realizar tanto los ensayos como la grabación de manera completamente virtual, por lo que he dependido de este recurso. Muchas veces ha sido un poco complicado tratar de conciliar los ensayos de manera fluida, sobre todo por temas de conexión. Sin embargo, resalto la destacada labor de nuestros maestros que han sabido sobreponerse a ello, que nos han orientado de manera muy eficiente para lograr el resultado que hoy por hoy estamos observando y que se ve reflejado en el video final de nuestra presentación. Soy Mateo Smart, tengo 18 años y llevo tocando el clarinete unos 5 años ya. Empecé tocando desde el colegio y ahora me encuentro estudiando música. Bueno, a mí me asignaron el primer clarinete en lo que es el concierto de Bicentenario y fue que grabé dos obras que estuvieron bien, bien bonitas, que fueron La Marinera y El Arreglo de Chabuca Grande. Y hablando sobre el cómo fue la grabación, fue algo bien, digamos, bien profesional, porque era la primera vez que estaba grabando, digamos, en un estudio con buenos micrófonos, una persona al lado que te esté guiando, pues no, porque antes no lo había tenido. Siempre todos los conciertos se habían hecho en físicamente. Entonces siento que el concierto Bicentenario me ha ayudado al mejorar la forma de cómo querer grabar, pues no, porque las piezas también nos determinaba un cierto reto de poder ensayarlas al tiempo que teníamos, y aparte lo que es
el grabarlo en vivo, hacer el video también es otro tema que también conlleva un poco de tiempo, pues no hay dificultad por cosas a veces del ambiente, errores que salgamos, entonces son repeticiones, pero menos mal si se pudo cumplir con eso, pues. El concierto, bueno, se desarrolló en tres fases, digamos, ¿no? La primera fase fue la de planificación. También participé en esa etapa, ¿no? En que hubo, bueno, muchas noches de programación, de buscar repertorio adecuado. Yo fui el encargado musical, el director musical del proyecto del concierto del Bicentenario. Y bueno, tuvimos muchas horas dedicadas a ese tema, ¿no? Luego vino ya el desarrollo donde mi participación fue básicamente coordinar con los maestros, ver con los instructores en este caso, ver el tema de estilos musicales, interpretación, ayudar en algunos casos con ensayos con los jóvenes para poder unificar un criterio musical, ¿no? Para mantener el estilo básicamente que el compositor arreglista en este caso quería, ¿no? Bueno, y viene la tercera etapa, que es la etapa ya de la producción, etapa que de alguna forma también la participación fue continua para ver que los chicos hayan hecho un buen trabajo, ¿no? De grabación. Y bueno, gracias a eso se logró pues un concierto exitoso, utilizando plataformas, utilizando, bueno, todo, básicamente elementos tecnológicos, muchos de ellos en sus casas, ¿no? Y por la misma situación de la pandemia que no permitía acercarnos tanto, ¿no? El resultado es el que ustedes ya conocen, un concierto exitoso, muy pulido, con jóvenes, adolescentes, de gran condición y de gran talento, ¿no? El concierto Bicentenario me ha dado un gran impacto, bueno, porque yo, bueno, a nivel educativo, he podido mejorar como músico, gracias al maestro, gracias a las clases, he podido desarrollar más el compañerismo, lo que es estar juntos, lo que es apoyarnos, porque claro, uno también aprende más enseñando, hemos compartido ideas, lo hemos pasado muy bien, y me gustó mucho también el hecho de que haya sido repertorio justamente peruano, porque eso nos hace sentirnos muy identificados con nuestro país. Ha influido en varias formas, en cuanto a aprendizaje, he aprendido muchas cosas, he aprendido a lidiar así con internet malo, con internet bueno, a escuchar mejor, porque como digo, el internet no me ayudaba mucho, pero bueno, he aprendido muchas cosas y desde mi casa, ¿no? Bueno, en esa parte también ha sido muy, muy bonito que digamos así, porque no he tenido la necesidad de ir a algún sitio y bueno, así, en eso prácticamente he aprendido varias cosas nuevas y también he conocido a mucha gente. El concierto del Bicentenario ha tenido un impacto positivo en mí y en todo el equipo de producción, administración y el equipo musical con el que hemos contado. Después de todo un año de conciertos perdidos y ensayos cancelados, este proyecto nos ha servido para reimpulsarnos, seguir estudiando, seguir comprometidos por el arte, la cultura y sobre todo darnos cuenta de que como jóvenes, como niños o como adolescentes que seamos, podemos ser el inicio de una nueva generación de cambio. Bueno, el impacto que ha tenido este proyecto en los jóvenes es realmente positivo y motivador, porque de un enfriamiento así de repente que vino, se cerró todo, que no hubo escenarios, porque los artistas necesitamos un escenario, un público, ¿no? Entonces
se enfrió, muchos de ellos desanimados, ¿no? Muchos padres también preocupados porque el futuro es incierto para el artista, como hoy mismo lo estamos viendo. Pero esto sirvió prácticamente como una llavecita para engancharlos nuevamente en la música, para motivarlos a seguir adelante y que a pesar de las dificultades del tiempo que estamos viviendo, bueno, se pudo hacer música, ¿no? Y eso es lo que ellos aman hacer, ¿no?